Hola, ¿cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos aquí a Casa con Recetas y Naturaleza. Hoy quiero compartir con ustedes un dulce de limón que se hace en una hora. Muy fácil, eso sí que es súper espectacular. Y quiero agradecerles a todos los que se suscriben. Suscríbete porque es totalmente gratis. A los que me dan un me gusta y a los que comparten mis videos en sus redes sociales. Gracias de corazón. Y vamos, te muestro los ingredientes para que juntos preparemos este dulce de limón. ¡Vamos! Para preparar este dulce de limón, tenemos 3 limones. ¿Empezamos la receta? Lo primero que vamos a hacer es sacarle con un rallador todo lo amarillo. Bueno, con la parte más fina del rallador, le sacamos todo, como si vamos a sacar para hacer una torta. Solamente lo amarillo. Este dulce de limón lo voy a hacer en una hora. Sacamos todo muy bien. Va quedando así. Hay que sacarle todo lo amarillo y queda lo blanco. Más o menos así. Hay que sacarle bien todo. Cansa un poquito. Este es un limón grande, son 2 grandes y uno un poco más pequeño, pero en realidad los 3 grandes. Ven, más o menos así, un poquito que quede, no le hace nada. Lo vamos a ubicar acá en este otro y vamos a seguir. Miren qué lindo, como para hacer una torta, ¿no? Todo con paciencia. Yo elegí 3 grandes porque entonces más fácil, si no sería como 4 pequeños, pero así vamos a seguir el segundo y ahora hago el otro. El tercero, miren la cantidad, qué lindo. Vamos a dejar acá y ahora vamos a cortarlo a la mitad y le vamos a sacar el jugo. Vamos a exprimir. Fuerza. Sacamos bien el jugo. Y lo voy a ir colocando así en una olla. Son bien grandes y jugosos. Bien exprimido a la olla. Cortamos otro al medio. Voy a volcar el jugo por acá porque se me llenó la juguera para tomar jugo. Vamos a seguir exprimiendo así los 3. Cortamos el tercero, este es el más grande. Debe tener súper jugo. Qué hermoso limón. Voy a volcar acá. Miren la cantidad de jugo. Y voy a seguir exprimiendo. Bueno, acá tenemos las mitades de limones. La voy a ubicar así. Y la vamos a cubrir con agua. Y la vamos a llevar a que hierva. Bueno, aquí en el fuego ya lo dejamos a que hierva. Lo voy a tapar hasta que suelte hervor. Y bueno, mientras hiervo el limón, miren, las vacas están locas. ¡Shh! ¡Ey! ¡Cállense! Bueno. ¿Ven cómo hierve? Hay que dejarlo hervir hasta que uno, pinchándolo con el tenedor, vemos que están tiernitos. Dejamos hervir hasta ver que estén tiernos. ¿Ven?
Bueno, ahora ya vemos que están tiernos así, que se le puede clavar el tenedor, ¿ven? Los vamos a sacar, lo voy a poner en agua fría. Acá tengo el agua, lo vamos a ir sacando. Voy a estirar un poquito. Y lo vamos a ir colocando en el agua fría. Todos. Colocamos en el agua fría. Para que se enfríen y así lo podemos picar. Vamos a sacar este otro. Y el último. Dejamos enfriar acá. Mientras preparo un almíbar, si es necesario le volcamos el agua y le ponemos más agua fría. Bueno, aquí ya tengo, le cambié el agua. Ahora le sacamos un poquito así y lo vamos a picar. Yo había traído este recipiente para ir colocándolo. Vamos a picarlo en tiras finas. Así. ¿Ven? En tiras finas o al gusto de ustedes. Vamos a cortar así. La pulpita de adentro se le deja, cuando está bien hervido, se lo deja, le da un sabor más lindo al dulce. Así cortamos todo hasta terminar. Después yo viendo la cantidad de limón que tengo, voy a ver el azúcar que voy a ocupar. Yo creo que alrededor de 250, 300 ya estaría para esto, pero cuando yo termino de picar veo. ¿Ven así? Picamos otro para que vean. La pulpita de adentro le dejamos, escurrimos un poquito nada más. Cortamos así. En finas tiritas. Siempre tienen que hervir hasta que quede tierno o ya semi tierno, no del todo, pero ya casi tiernito. Tanto no porque se le va a desarmar. Vamos a picar este otro. También se hace fácil así para picarlo cuando está hervido. Colocamos. Y acá tiene el donde está el cabito, ¿ven? Se lo vamos a sacar. Eso hay que tener en cuenta para que no salga dulce. Acá tiene este otro, justo lo iba a mostrar, ¿ven? El cabito se lo sacamos. Porque si no va a salir el dulce duro. Y así hasta terminar. Acá hay una semilla, por ejemplo, se la sacamos. Y seguimos cortando. Y para nuestro dulce de limón tenemos al limón picado en finas tiras y hervidos. Alrededor de 400 gramos. Y 350 gramos de azúcar. Comenzamos con la receta. En la misma ollita que yo herví los limones, voy a colocar primero el azúcar. Si quiere, lo derriten un poquito, si lo quieren con más color, y si no, todo junto como lo estoy haciendo. Colocamos todo. Y llevamos al fuego. Y bueno, acá ya en el fuego vemos que el azúcar está por debajo. ¿Ven? Y arriba el limón. Dejamos ahí tapadito. Lo vemos de tanto en cuanto a un fuego bajo. Observándolo siempre que no se vaya a quemar. Y bueno, acá vemos que ha soltado el jugo, ¿ven? Y se cocina en su propio juguito después. Un colorcito toma el azúcar. ¿Ven? Lo dejamos cocinar ahí a fuego lento hasta que esté bien tierno. ¿Ve?
que ya así se está espesando. Voy a probar si ya está realmente cocido el limón. Lo dejo espesar un poquito más. Está. Y si no, si se llega a secar y no está cocido el limón, ustedes tienen que agregar un poquito de agua hervida, nada más que un chiquitito. Probé y está riquísimo, no se imaginan lo rico que es. Voy a dejar que espese un poquito más, a cuidarlo, que no se queme, que no se vaya a quemar. Tienen que hacerlo en una ollita que ustedes conozcan, una ollita vieja, viene bien como esta. Dejo secar más entonces y ya está. Bueno, ya con así, ya está. Lo voy a sacar, lo voy a dejar enfriar y después se los muestro frío. Y miren el dulce que me salió, súper espectacular, ¿no? Re lindo, re fácil, en menos de una hora tenemos este dulce de limón. Eso sí que es súper espectacular. Cuando estaba grabando, hace unos minutos antes, ¿no? Dije almíbar, pero no, creo que dije almíbar, pero no. Lo hice directamente, también era mi pensamiento, también se puede hacer así también en almíbar. Pero así directo es mucho más fácil y más rico. Y facilísimo. Eso sí que es súper espectacular. Quiero agradecerles a todos los que se suscriben. Suscríbete porque es totalmente gratis. A todos los que me dan un me gusta y a los que comparten mis videos en sus redes sociales. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos los que me escriben. Escribime y decime de dónde sos. Me comentan si hiciste el dulce alguna vez. También me escribió una chica que en referente a la harina leudante. Y bueno, yo voy a probar. Voy a hacer un video y voy a probar la harina leudante como lo hace ella y vamos a hacer una receta. A mí me gusta que me comenten y me digan yo lo hago así o yo le pongo tal cosa en vez de tal cosa. Y me gusta porque yo aprendo y puedo probar esas recetas y veo que salen lindas. Y si no te gustan recetas, vas a la lista de reproducciones y tenés huerta y jardín. Y si te gusta y no te gusta huerta y jardín, vas a la lista de reproducciones y tenés las recetas. Todas las recetas, una más fácil que la otra, muy económica, muy fácil. Y bueno, chau chau, un beso, los quiero. Hasta el próximo video. Chau chau, un beso y haz este dulce que está súper espectacular de fácil.